Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Hoy vamos a platicar un poquito sobre una ley que aprobamos esta semana en el Senado de la República, pero que tiene una trascendencia importantísima en la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y adolescentes. Tiene que ver con una ley que se conoce como la Ley Olimpia. ¿Qué es la Ley Olimpia? Es una ley que impulsa reformas a la ley que garantiza el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, pero que también impulsa tipos penales nuevos en el Código Penal Federal, que tienen que ver con la violencia que se comete en contra de nosotras las mujeres a través de todas las plataformas digitales y también a través de medios de comunicación. Esta ley tiene que ver contra la violencia cometida contra las mujeres, digital y mediática. Es muy importante que todas y todos ustedes sepan la repercusión que va a tener en breve en cuanto entren en vigor estas leyes. Hace algunos años, una mujer llamada Olimpia vivió una situación catastrófica en su vida personal. La persona en quien ella confiaba, a quien ella amaba, con quien compartía su vida y su cuerpo, su intimidad, fue traicionada de una manera muy dolorosa. Hizo públicos videos de su vida íntima y esto la llevó a enfrentarse en algún momento con la decisión incluso de suicidarse. ¿Cómo puede vivir una mujer una vida normal cuando es señalada con escarnio, con burla, con persecución por escenas que en algún momento solamente eran de ella y de su pareja? Esto la llevó a tomar la decisión de que si estas acciones lastiman, deberían de ser considerados actos de violencia y por lo tanto delitos que tendrían que ser castigados. Olimpia fue muy valiente y de una situación adversa se levantó y con dignidad empezó a luchar por muchas mujeres. Considera la ONU que 12 millones de mujeres han sido víctimas de este tipo de violencia digital y a través de los medios de comunicación. Por eso, el haber logrado que nuevos tipos penales hoy en el código establezcan como delito el que sin consentimiento de las personas, aquí no hablamos solo de mujeres porque también pueden ser hombres, tengan la tragedia de que su vida íntima sea expuesta a través de videos, de audios, a través de nuestras redes sociales, plataformas digitales como el Facebook, Instagram, Twitter, o a través del chat de los teléfonos celulares inteligentes, o a través de los medios de comunicación con programas, por ejemplo, los standuperos, que muchas veces hacen programas haciendo alusión al cuerpo o a la dignidad de las mujeres. Esta violencia mediática y digital será sancionada hasta con 6 años de prisión. Y también decirles a todas y todos ustedes que el Ministerio Público podrá intervenir para que las plataformas digitales saquen de la nube esa información degradante. Que también se ha considerado un delito los fotomontajes cuando ponen el rostro de una persona en un cuerpo distinto, en acciones distintas, sobre todo que tengan que ver con la vida sexual de las personas. Es una ley muy amplia, no me va a dar tiempo en estos minutos explicarles todo. Yo los invito a que la lean y las repercusiones que van a tener. Indudablemente, muchas mujeres estamos hoy conscientes de que el ejercicio de nuestra vida libre, plena, no tiene que verse limitada por el abuso de quienes en alguna vez hemos confiado nuestros sentimientos y nuestro cuerpo. Debe ser sancionado y enérgicamente. La defensa de nuestros derechos humanos y nuestra libertad de ejercer nuestra vida íntima ha quedado protegida. Muchas gracias. Un abrazo a todas.